nos llenan de felicidad el que nos hayan entregado de la calle pavimentada, la cual estaba llena de lodo, piedras, pero gracias a usted eso quedó como un mal recuerdo. Quiero aprovechar para felicitarla por pensar en nosotros los niños, niñas, jóvenes y en las familias jalapeñas. Gracias por regalarnos una ciudad más atractiva y por enseñarnos que ningún sueño es imposible si nos dejamos de luchar por él. Es para nosotros un gran ejemplo la licenciada Elizabeth. Esta es una avenida, como se lo merece Jalapa. Este es un tramo muy importante, una vialidad que era de tierra y de piedras efectivamente, y que esas tierras y esas piedras hacían difícil caminar por aquí, hacía difícil que pasaran coches por aquí. Nos propusimos junto con el señor gobernador, con su ayuda, con su apoyo, con su respaldo, que debíamos de hacer esta avenida. Y entonces en mi primer año comenzamos el primer tramo de Luis Hidalgo Monroy a Félix Z. Licona. Invertimos en ese tramo 6.7 millones de pesos. Hicimos las primeras 5 cuadras y casi medio kilómetro de concreto hidráulico. En mi segundo año, hacer de Félix Z. Licona a Joaquín Ramírez Cabañas. Ahí invertimos 5.5 millones de pesos y casi 728 metros lineales. Así que estando aquí el señor gobernador, si ustedes se acuerdan, dimos juntos el banderazo de inicio de este tramo, que es el tercer tramo que hacemos. Hemos completado 1.2 kilómetros de concreto hidráulico, con sus banquetas, con sus guarniciones, con su camellón, con su doble carril. Aquí hemos invertido 14 millones de pesos y con esto estamos haciendo una avenida más en la ciudad. Estamos haciendo una gran red de calles y avenidas de concreto hidráulico. Hoy vengo a darle las gracias con palabras, pero también vengo a darle las gracias con hechos. Vengo a decirles gracias con su avenida, desde el principio hasta salir al bulevar Jalapa Banderilla, totalmente pavimentada. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a su apoyo e interés por la ciudadanía jalapeña, hoy por este gran sueño se ve realizado. Sabemos que le restan muy pocos meses para que concluya su ciclo frente a nuestro municipio, pero estamos seguros que Jalapa no lo olvidará nunca.